Amigos, amigas de Serendi, gracias por haber observado el bloque 1. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene en esta edición antes de ver este segundo bloque. Pues en la revista ustedes van a poder leer varios artículos, como por ejemplo en Música 101 tenemos The Allman Brothers Band, una banda de los que nació a principios de los 70s y que tiene una trayectoria larguísima que llega hasta el día de hoy y que ha sido muy influyente, a pesar de que el nombre a muchos no les va a sonar, es muy muy influyente, y de hecho mucha música de la que se escucha actualmente tiene el estilo de ellos. También tenemos en mi banda una entrevista con Luigi Flores, que la vamos a ver también en video, y también un reportaje escrito obviamente dentro de la revista, donde vamos a hablar un poco de aspectos de producción y elementos importantes que se deben tomar en cuenta para cuando se va a grabar un disco. Entonces, para que tomen nota, porque en realidad es un excelente material lo que nos regaló nuestro buen amigo Luigi Flores. También tenemos en De Géneros un poco, vamos a hablar sobre The Southern Rock, que es un estilo parecido no, de hecho The Allman Brothers Band se dice que es el fundador de ese estilo, y ustedes van a escuchar que muchas bandas actuales suenan exactamente igual a este género o tienen muchas influencias que van ligadas con este género. En Paranormal vamos a ver un fenómeno muy curioso que se da en el desierto, en el Valle de la Muerte, en California, que son las piedras que caminan, no las piedras rodantes, sino las piedras que caminan, y que es un misterio que al parecer ya tiene alguna solución, pero que sigue asombrando a la comunidad mundial. En turismo vamos a hablar sobre la cantidad inmensa de festivales que hay durante este mes. En marzo tenemos primero el Transitarte, tenemos después el FIA, y finalmente vamos a tener el Festival Imperial, para que lean un poco sobre y se enteren de cuáles son las actividades, cuánto cuestan, dónde son, etcétera, etcétera, y disfrutemos pues lo que queda del verano, porque marzo es uno de los últimos meses en los que vamos a tener este sol tan radiante y poca lluvia. También en cine vamos a hablar de la película Almost Famous, que es una película también que habla sobre cómo un reportero, un muchacho, un joven ahí se va de gira con varias bandas, y entonces contar todas las aventuras de las cosas que pasan en una gira o que pasaban en los 70s en una gira, porque bueno, yo creo que ya no son tan salvajes como pudieron haber sido en esas épocas. Y finalmente nos vamos ahora con la parte de los wiccanos para que lo disfruten en Indigente. Sí, buenos días, soy Roger Acuña Valverde, soy el coordinador nacional de la Federación Pagana Internacional. Esta federación fue fundada en Holanda y viene a Costa Rica a través de la Federación Pagana Internacional en Panamá. Cuando viajo a Panamá en el 2010 y conozco a la coordinadora nacional de este país, pues me invita a traer este proyecto a Costa Rica. La Federación Pagana Internacional existe desde hace 40 años en el mundo y se fue fundada ahora aquí en el 2010 en Costa Rica. Tenemos un website donde tenemos más información sobre la federación, es www.paganoscostarrica.com. En este grupo hay miembros de diferentes religiones que se consideran paganas. Por ejemplo, hay wiccanos, hay paganos eclécticos, hay nórdicos y también en específico de la religión ázaro. También estamos creciendo en aspecto de acción social. Estamos trabajando con un grupo para donar útiles escolares a ciertas escuelas. Tenemos también la organización de conciertos y otras actividades culturales en las que difundimos proactivamente y positivamente el paganismo. Algunos proyectos que estamos desarrollando, más que todo con la Wicca en general, está la Hermandad Wiccana y de Brujería de Costa Rica, el cual es un grupo que busca unificar los diferentes jóvenes y grupos paganos y las personas que vienen entrando al paganismo, que no conocen mucho y que desean acercarse y aprender de la mejor manera. Tratamos de promover la hermandad
Hacemos paseos, hacemos tertulias, hablamos de diferentes temas informativos. También trabajamos en conjunto, junto con la PFI, la Federación Pagana Internacional, para desarrollar otros proyectos culturales como es el Festival del Orgullo Pagano. El Festival del Orgullo Pagano es una actividad que tiene conciertos, demostraciones artísticas, pinturas paganas, diferentes artículos elaborados con materiales reciclados. Se hacen cultos en conjunto con otros diferentes grupos, llámese Asatru, llámese Wicca, llámese budismo, o sea, cualquier persona que se quiera acercar es bienvenido. En esta actividad, el principal objetivo es recaudar fondos para instituciones benéficas, sea para ayuda a los animales o para personas necesitadas de escasos recursos. ¿Qué más? Do you say what did I want to spend?
Sí. Para hablar de la Wicca en sí, los rituales que se practican en el paganismo, sería bueno que entendieran algunos conceptos básicos de la magia. La magia en sí se considera o religión o un método o una técnica en la que, o una creencia incluso, en la que usted puede trabajar con los elementos de la naturaleza y crear resultados con un objetivo muy claro, muy específico. Si no hay un objetivo para un ritual, no tiene sentido el querer aprender ninguna técnica mágica, ¿verdad? Tenemos muchos autores, la mayoría de Inglaterra, que nos explican en sus libros qué rituales son para los más aptos para ciertos objetivos. Entonces, entre ellos está, bueno, Garner, está Aleister Crowley, está Scott Cunningham, está Raymond Buckland, Margaret Murray. Hay muchos escritores también de otros países, como Israel Regardí, como Eliphaz Levi, que también nos dan tratados de alta magia, donde ellos explican el simbolismo de los elementos y herramientas que se utilizan, como por ejemplo una daga, qué significa una espada, qué es un sello, qué es un sigilo, para qué se utilizan los símbolos de la alquimia. También en artes adivinatorias nos explican los arquetipos, por ejemplo los que salen en los arcanos del tarot, por ejemplo lo que significan los planetas o los signos zodiacales, también en otras técnicas como las runas o las bolas de cristal o las hojas del té. Todas estas mancias en realidad lo que trabajan son arquetipos, que son figuras o elementos que ya existen y que el ser humano les da una forma. Para poner un ejemplo, tenemos el arquetipo de la madre amorosa. Se puede ver, por ejemplo, en el mar, que lo representan algunos cultos afroamericanos como Yemanjá. También se puede ver en el catolicismo como la Virgen María. Entonces esta gran madre de amor se representa en la astrología, por ejemplo, por la luna o por cáncer. Entonces tenemos que el mismo arquetipo se repite en diferentes técnicas, en diferentes estructuras, y eso no va a cambiar el significado del arquetipo. Simplemente el mago domina eso, conoce los símbolos y los trabaja. Entonces si quiere, por ejemplo, acercarse a la naturaleza como una madre cuidadora, va a trabajar con esos arquetipos y esos son los que va a utilizar en sus rituales. Y cualquier escuela puede trabajar cualquier cantidad de técnicas. De eso se trata, y eso es lo bonito de entrar en este mundo, porque uno va encontrando escuelas como la Orden del Templo de Oriente o la famosa Oto. O también tenemos el ejemplo de Gerald Garner, que funda la Wicca y que él es miembro de la masonería, miembro de la Orden Rosa Cruz, también de la Golden Dawn y de la Teosofía. Entonces, entra en varias escuelas y aprende los mismos misterios, los mismos secretos iniciáticos con diferentes arquetipos y diferentes técnicas. Al final de cuentas, todo esto se puede llamar o considerar magia, ¿verdad? Hay diferentes niveles, ¿verdad? Estamos la magia ritual, la magia ceremonial y la magia astral, para nombrar algunos de los tres niveles. En realidad, bueno, son los tres niveles de la magia. Estos tres niveles se trabajan en diferentes rituales, en diferentes religiones. En la Wicca se acostumbra a trabajar con la parte de los hechizos y la magia ritual. Existen otras órdenes que se dedican más a la magia ceremonial y otras que trabajan en planos astrales, en planos más etéricos, y usan la magia astral.